Durante las últimas semanas, las autoridades de salud estatal y federal han reportado una tendencia a la baja en la ocupación de los hospitales. Esto se ha reflejado en el ambiente que se vive en el Hospital General de Cholula, que fue el primero, se acuerda, el primero que habilitaron como hospital COVID y que estaba hasta el tope, es del sector salud estatal. Ahí ha bajado mucho la movilidad de personas que están esperando tener información sobre sus pacientes que tienen COVID. A diferencia de meses anteriores, el área de triaje respiratorio se encuentra vacía. Apenas se observa la entrada y salida de personal que trabaja al interior. En tanto, en urgencias del Hospital de la Margarita del IMSS, donde son recibidos los pacientes todavía contagiados de coronavirus, aún es visible un número considerable de personas que esperan tener el reporte de evolución de algún familiar o bien que están esperando para ser ingresados para entrar a hospitalización. En este hospital, en la Margarita, también se redujo la afluencia de poblanos que llegan a ser atendidos. En tanto, traumatología y ortopedia del sector salud también ya se encuentra fuera de operación previo a su desconversión como hospital COVID. Recordemos, hace un par de semanas dejó de brindar atención médica. Próximamente va a volver a estar en funciones. De ser necesario, el que se va a habilitar como hospital COVID va a ser el Hospital General del Norte y ya está todo listo para que así suceda.